toma la confianza y yo soy como demasiado. Sí, sobre todo que ya nos metimos de lleno. Nos metimos de lleno porque de 6 llevamos 6, que era lo importante. Ya lo otro en lo futbolístico, me gustó la reacción del equipo cuando nos hacen el gol. Lo que no me gustó fue los primeros minutos y los últimos minutos, que realmente no supimos, sobre todo cuando teníamos un jugador más, no supimos tener la pelota, la posición de pelota, no tuvimos mucha movilidad para tratar de hacerles el tercero. ¿Cómo es el fútbol, no? Dos partidos ganados, cuarto lugar y metidos, como dices, en la pelea. Sí, así es, ser conscientes que el equipo tiene que mejorar en todos los aspectos. Si el equipo está comprometido, el equipo sabe que ganar un partido cuesta muchísimo hoy en día, más allá de que hubo un lapso en donde todos los equipos, dos o tres nada más, agarraron la punta, pero todo el pelotón ahí estábamos, ahí estamos. Realmente no podemos desatender ni mucho menos, y tenemos que ir en búsqueda de otros tres puntos el día sábado. Lamentablemente, perdón, las lesiones no te dejan en paz a tu equipo, hoy lo del Chato, ¿no? Sí, ojalá y no sea de cuidado para que él pueda seguir actuando. Y bueno, es parte del fútbol, no nada más es en Santos, es en la mayoría de los equipos. Hay equipos que tienen bastante lesionados, y bueno, lo más importante que ya viene de regreso también Baloy. Esperamos que Quintero esté mucho mejor para poder actuar. Por momentos sí, por momentos fue un partido parejo, ellos tomaron la ventaja y nosotros pudimos reaccionar, y sobre todo haciendo muy buenas jugadas, buenos goles. Y bueno, al final ellos, cuando tienen 10 hombres, se veían más peligrosos ellos. Entonces, en el fútbol no es de merecer, yo creo que tienes que trabajarlo siempre. Benjamín, hablas tú de que van por los tres puntos a Querétaro. ¿Cómo trabajar con el grupo cuando vemos que equipos que están debajo de la tabla se le complican tanto a Santos? Porque tal vez ellos no perder, vamos. A todo mundo, ahí es hablar, sobre todo en lo mental, para que ese exceso de confianza se consiga mayor motivación. Este equipo da la impresión que cuando juega contra equipos que están muy abajo, se relaja, y eso no puede pasar. Ya nos ha sucedido en algunos partidos, y hoy realmente, cuando es la recta final, tienes que estar más comprometido, más concentrado, y sobre todo jugar bien. Jugar bien es un todo, ¿no? Defenderte bien, atacar de la mejor manera y tratar de generar llegadas para hacer goles. En el partido contra Jaguares te decíamos que cierras con los equipos de arriba de la tabla. ¿Ese será un buen para medirte cómo vas a llegar a la liguilla? Va a ser un gran parámetro para nosotros. Nosotros tenemos que apurarnos en cuanto al accionar del equipo e individualmente. Este equipo no tiene techo, este equipo sabemos, caso de Suárez, caso de Quintero, Ludueña, que realmente son jugadores desequilibrantes, y tenemos que tenerlos de la mejor manera para poder cerrar bien el torneo y tratar de clasificar. Benjamín, mencionabas ahorita las lesiones, ya recuperas hoy a Cristian Suárez, ¿y por qué el inicio de este muchacho Cuella? Son de las cosas que uno piensa, no venía actuando normalmente. Yo hablé con ellos como hora y media, con Cándido y con Benjamín Joya, para que tuvieran esa confianza, esa destreza que ellos tienen por su habilidad, y realmente los dos hicieron buen trabajo. Y respecto de Cristian Suárez, ya lo recuperas, tienes un jugador desequilibrante. Se notaba que hacía falta en el equipo un poco, pero ahí está para dar la cara. Sí, gracias a Dios ya no tiene ninguna molestia, ni mucho menos. Es cuestión de seguir entrenando con él un poco más, y sobre todo exigirle, porque realmente tiene un potencial muy grande. Gran parte del plantel
mostró una reacción, pero ¿qué piensas tú sobre el recibimiento que le dan a Lugo? Como que todavía, como que tiene desconfianza, ¿no, Benjamín? Se le ha complicado a él, se le ha complicado sobre todo la adaptación. Es un tipo, cuando jugaba en su ex equipo, lo hizo de la mejor manera. Y bueno, se le ha complicado a él, sobre todo el ritmo, tratar de encontrarle un lugar dentro del once. Y eso realmente nosotros tenemos que estar muy cerca de él para tratar de que salga de ese marasmo, porque potencial fútbol lo tiene. Entonces es cuestión de que se mentalice, de que acá es otro club. Y bueno, es un tipo comprometido. Él se esfuerza, pero sí, él nos puede dar y nos puede ayudar mucho. Pero no se está dando ventajas mientras, digo, ya la jornada 11, sigue la jornada 12. ¿No es dar ventajas ante este tipo de situaciones? No. ¿En su posición? No. Yo creo que ahí hay ajustes. Hoy realmente siempre pensé en los dos jóvenes por fuera, caso de Cándido y de Benji, y dejarlos ahí a Salinas era la mejor banca que he tenido el día de hoy. Entonces ahí también, para que ellos aprieten de alguna manera, algo les tiene que dejar cuando no inician. Tienen que apresurarse, tienen que jugar mucho mejor. Gracias. Hasta luego.